es un gusto tener a nuestros invitados de los medios. Gracias por acompañarnos. Ver tantas caras conocidas, nuestros socios de negocios que están aquí esta noche para acompañarnos en este lanzamiento. Es una noche muy especial para HP porque tenemos una gran oportunidad para cambiar la historia e impactar realmente el crecimiento tecnológico de nuestro país. Haber empezado con este video no es una casualidad. Que estemos hoy en una recreación del garaje de HP no es una casualidad. Nuestra historia es una historia de innovación, es una historia de crear nuevas oportunidades. Ha sido una historia a través del tiempo de entregarle al mercado productos que realmente llegan a realizar cambios importantes en la manera en que vivimos, en la manera en que trabajamos, en la manera en que producimos, en la manera incluso en que nos divertimos. Por eso, esta noche, nosotros estamos trayendo este especial portafolio que quisimos celebrarlo con ustedes, los más cercanos de nuestra casa, porque estamos orgullosos de lo que estamos planeando, estamos orgullosos de lo que estamos viendo hacia el futuro y estamos confiados de que realmente tenemos la oportunidad de hacer cambios importantes. Cuando hace algunos meses nos sentamos a pensar cómo deberíamos construir el portafolio de la siguiente ola de introducción al país, pensamos y el equipo se puso un único objetivo y es cómo llevamos la inteligencia artificial a todos los colombianos. No solamente para aquellos que tienen la capacidad de comprar las máquinas de más alta gama, no solamente aquellos que tienen la posibilidad de adquirir tecnologías más complejas. ¿Cómo llevamos la inteligencia artificial, las capacidades que da el poder tener la potencia de inteligencia artificial a cada uno de los colombianos? Y creemos que con este portafolio lo hemos logrado. Estamos absolutamente seguros que va a ser una disrupción en el mercado, como lo está haciendo la tecnología de inteligencia artificial, que me parece ya algo, un cliché, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Para HP tiene tres componentes muy importantes: aumentar la capacidad de producción, aumentar la capacidad y la eficiencia, la seguridad de los datos y darle la posibilidad de desbloquear grandes posibilidades de potencializar su capacidad creativa a cada uno de los usuarios. Hay diferentes aplicaciones en el mercado y van a seguir apareciendo y montones de soluciones, aplicaciones, herramientas que le van a estar entregando constantemente a cada uno de los usuarios en el mercado colombiano. Y la posibilidad que tiene HP es entregarles la capacidad tecnológica en conjunto con Intel, basado en nuestro procesador Ultra y en este desarrollo que hemos hecho tecnológicamente en conjunto para que esa potencia que necesita la encuentre en el producto que HP está introduciendo hoy. Así que los invitamos a disfrutar de este lanzamiento. Creemos que tenemos una gran oportunidad. Es producto que ya está disponible en el mercado colombiano. No estamos hablando de lanzamientos que van a estar en 3 meses, en 6 meses. Estamos hablando de producto que ya está aquí, en que ya están las ofertas disponibles y realmente tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar este país. La inteligencia artificial y sus capacidades realmente hace que se equiparen las competencias de los diferentes países, porque la posibilidad de desbloquear la capacidad de producción, la capacidad de aumentar la manera en que trabajamos, de aumentar y cambiar las posibilidades de ofertar el producto en Colombia puede ser realmente interesante. No queremos terminar hoy sin llamarnos a un poco a entender cómo esta gran disrupción que se está presentando en el mercado va a afectar un poco, va a afectar nuestras vidas. Todos los colombianos están seguros de que la inteligencia artificial va a llegar a cambiar sus vidas. Esto no es algo que está para otros países, no es algo que está sucediendo en otras geografías. El colombiano ya siente en un 71% de los encuestados, de acuerdo a una encuesta que hizo recientemente Ipsos, sabe que la inteligencia artificial es algo que necesita para cambiar la manera de trabajar. No es lejano, no le es una tecnología que no sea cercana. Está entendiendo realmente las posibilidades y está en nosotros la gran oportunidad de acercarlo a ella.
acercarlo a la posibilidad de desbloquear grandes capacidades. Ese es básicamente nuestro gran objetivo, y si eso ayuda a que construyamos un mejor país, haciendo que las personas tengan mayor potencial de crecimiento, de desarrollo, de producción, de generación, de nuevas herramientas, de facilitar el trabajo, de facilitar la forma en que vivimos, sin lugar a dudas podemos hacer de este un país mejor. Ahora bien, también nos queda a nosotros la responsabilidad de aprender al respecto. Los cambios alrededor del tema de inteligencia artificial son vertiginosos. Todos los días hay nuevos lanzamientos, hay entrenamientos, hay un montón de información que nos abruma y no sabemos un poco cómo empezar a adoptar de una manera rápida todo el conocimiento que se requiere, porque de alguna manera, tanto los medios que hoy nos acompañan como nuestros socios de negocios que están aquí, somos los llamados a un poco darle la luz al cliente que no tiene esa oportunidad de estar tan cerca de la tecnología, de cómo puede adquirirla, cómo le puede servir, dónde poder encontrar aplicaciones, cómo puede hacer los procesos de adopción. Esa es nuestra responsabilidad, dado que nosotros somos quienes estamos más cerca de los cambios vertiginosos que están sucediendo. Y por eso, de alguna manera, HP, tratando de ofrecer la posibilidad de ayudarnos a entender, a aprender y a educarnos al respecto, ha creado lo que hemos llamado inteligencia, el Masterclass de Inteligencia Artificial. Es algo que queremos compartir con todos ustedes. Es una Masterclass desarrollada por HP en conjunto con algunos socios del mercado y de la industria, y está construida para que te lleve de 0 a 100 en el tema de inteligencia artificial. Nuestra invitación es que es una herramienta abierta para todos, está disponible el entrenamiento para que lo tomen, porque nosotros necesitamos ir mucho más rápido que el mercado, necesitamos ir mucho más rápido que nuestros clientes, porque somos los llamados a ser los consultores, si se quiere, de cada uno de esos clientes que está esperando un poco de entender por dónde, para dónde y cómo va a adoptar todas estas nuevas tecnologías. Así que estamos felices, los invitamos a disfrutar la noche. Creo que el portafolio que tenemos para presentar es magnífico. Esperamos también su retroalimentación al respecto. Tenemos grandes oportunidades para nuestros socios que nos acompañan hoy. Se abre una gran ventana de refresh tecnológico para nuestros clientes. Saben que tienen que hacerlo. Está en nosotros acercarles la posibilidad de que lo hagan rápidamente para que puedan realmente usar esas herramientas que están hoy a su disposición de una manera eficiente. Nos alegra a todos tenerlos el día de hoy. Para nosotros es un gusto y un orgullo como marca lo que les vamos a presentar con todo el portafolio tan completo, y por eso quiero dar la bienvenida a Juan Esteban, gerente de categoría de consumo cómputo para Colombia. Juan, por favor, cuéntanos todas las maravillas que traemos con el portafolio. Bueno, por acá hay sillas para la gente que está parada atrás, por si de pronto quieren estar más cómodos. Bueno, como lo mencionaba Paula, yo soy el gerente de categoría cómputo consumo. La verdad, estamos muy contentos desde HP tenerlos acá y poder tener el lanzamiento del portafolio más amplio de cómputo con inteligencia artificial que hay en el mercado. La verdad es que nosotros, yo creo que cada uno sabe, todo el mundo tiene algún contacto o sabe qué es inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros, la verdad, y como lo mencionaba Sandra, Ipsos hizo una encuesta de consumo y más del 70% de los colombianos sabe qué es inteligencia artificial o está relacionado a ella. A nivel global, Sabino también hizo otra encuesta y cerca del 45% de la población mundial ve con buenos ojos el tema de la inteligencia artificial. Y cerca del 55% en Colombia cree que dentro de los próximos 3 a 5 años su vida va a cambiar precisamente por este tema, por la inteligencia artificial. Ahora, para desenglobar esto, bajar un poquito de la nube y traducirlo en lo que es, en lo que son los computadores, un computador de inteligencia artificial tiene un componente fundamental que es el tema de la NPU, de la unidad de procesamiento neuronal. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que se va a encargar de todo el tema de inteligencia artificial, va a generar toda la parte de imágenes, tiene una capacidad generativa de imágenes, sonido y texto, que si bien la CPU y la GPU lo pueden hacer, se tarda un poco más. Aquí vamos a tener un ejemplo
un poco más gráfico, mientras que la CPU tiene un procesamiento un poco más lento, le cuesta más. La GPU tiene algo más de velocidad. La NPU lo hace con mayor flexibilidad, ¿cierto? Mayor poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando queremos tener la NPU, queremos un mayor rendimiento, dejar de tener tanto consumo energético. Esto va a tener una mayor eficiencia energética y va a permitir que, digamos, que cada uno de los componentes, ya sea por temas de funcionales como la CPU. Que estamos presentando, yo los invito a que ahorita de verdad tengamos las máquinas en la mano, que tengamos toda la experiencia de lo que estamos ofreciendo aquí. Esta es la Pavilion Plus, lo que les decía, es el mejor costo-beneficio que les podemos ofrecer. Tiene una cámara de 5 megapíxeles, ahorita cuando presencien lo que es una cámara de 5 megapíxeles en el computador van a ver los reales beneficios. Una super pantalla de 2.8K OLED, obviamente con todo el performance que tiene esto. Es una máquina que es en aluminio, pesa cerca de 1.4 kilos, es súper liviana y el grosor es de 17 milímetros. Ya, la verdad es un computador súper portable. Tiene un touchpad de precisión del 19% mayor a la versión anterior y además tiene una certificación IMAX. ¿Qué es esta certificación IMAX? Todos los productos que hizo IMAX en sus películas garantiza que por medio de estos computadores, tanto en sonido y como imagen, van a disfrutarse del modo que ellos lo diseñaron. Y como saben, nosotros tenemos un tema de responsabilidad muy importante con el planeta. Todas las máquinas HP vienen con productos reciclados, tienen certificaciones IPIT y además post consumo tenemos todo el programa de Planet Partners. Esta es, digamos, que parte de la Pavilion Plus. Ahora vamos a ver lo que es la EMI 16 pulgadas. Es una 2 en 1, tiene 16 pulgadas, tiene su lápiz recargable, magnético, ustedes lo van a poder ver ahorita, esto se puede pegar en la pantalla. Obviamente en cada uno de los productos que nosotros estamos produciendo, estamos intentando reducir todo el grosor de la pantalla, precisamente para darle más protagonismo, el grosor del bezel para darle más protagonismo a la pantalla. Estas máquinas tienen una pantalla OLED con un Virtual Rate Refresh, que, ¿esto qué significa? Esto es básicamente la regulación de la frecuencia de la pantalla dependiendo de los usos que necesitan. Es decir, si un usuario está utilizando, por ejemplo, un Excel, no va a necesitar mayor poder dentro de la pantalla, no va a necesitar mayor frecuencia, necesita unos 65 Hz. Cuando ya va a querer jugar, digamos que algún juego no tan robusto, porque estos computadores inclusive con el procesador pueden jugar algunos juegos, perdón la redundancia, permite regular ese tema de la frecuencia de la pantalla, ¿cierto? La batería es de larga duración, puede llegar hasta 16 horas. Adicionalmente, ustedes saben que HP adquirió toda la compañía Poly, muy enfocada en el tema de la vida híbrida. Luego de pospandemia estamos, nosotros, mucha gente está ya trabajando muy fuera del trabajo.
Y Poli, precisamente, es, digamos que uno de los beneficios que nos da es el tema del audio. También tiene una certificación IMAX y también es sustentable. Tiene todo el tema de sustentabilidad, como mencionó la anterior familia. Ahora vamos a ver la familia Steck. Premium, la máquina, bueno, la HP Spectre X360, esta máquina tiene 14 pulgadas, es súper portable, pesa lo mismo que la HP Pavilion Plus, pesa cerca de un kilo con 400 gramos, tiene una cámara infrarroja de 9 megapíxeles, las anteriores tenían 5 megapíxeles, esta tiene 9 megapíxeles, tiene todo el beneficio de la pantalla OLED, 2.8K, 120 Hz con rate refresh, una batería también de larga duración, todos los beneficios del sonido Poly, también está certificado con IMAX, viene también con su lápiz recargable magnético que se puede pegar en la parte posterior. Esta es, digamos, que la familia más premium. No podemos dejar de lado el segmento gamer. Precisamente por la portabilidad y por su peso, como pueden ver, esto pesa cerca de 1.6 kilos y además que de su delgadez, porque apenas son 18 milímetros la máquina, para todo lo que tiene de robustez, digamos que algo muy atractivo para toda esta gente que también privilegia el tema de movilidad. Esta máquina es la más liviana del mundo en este segmento de 14 pulgadas gaming y además tiene el mejor sistema de ventilación ya probado dentro del mismo segmento. Adicionalmente tiene dentro del teclado tiene 4 zonas RGB configurables con el Omen Gaming Hub y adicionalmente las rendijas son cero, es decir, las teclas no tienen espacio entre las mismas, lo que permite que puede hacer un poco más compacta. Finalmente tiene la cámara Omen y digamos que todos los procesadores va a venir con Ultra 9 y con Ultra 7 y tarjetas gráficas 4070 y 4060 con las últimas generaciones de Nvidia. Y lo que les mencionaba ahorita, teníamos una última sorpresa.
Bueno, esta familia es, digamos que una mal llamada familia de entrada, digamos que la línea más económica que tenemos nosotros dentro de HP. A pesar de eso, tiene obturador de cámara, obviamente es Full HD, no tiene las, digamos que la cámara que tienen las familias anteriores de 9 y 5 megapíxeles, perdón, pero es una cámara Full HD, tiene carga también ultra rápida, tiene todo el tema de sustentabilidad, pero lo atractivo de este computador es que es un producto que viene a masificar el tema de inteligencia artificial. Va a estar al alcance de la mayoría de los colombianos y de la gran parte de los colombianos. En Colombia nosotros tenemos una barrera que es la del IVA, ¿cierto? Está en 2.349.000. A partir de este precio empiezan a cobrar un impuesto del 19%. Esta máquina va a estar por debajo de esa barrera, lo que va a permitir que todos los colombianos puedan acceder a la última tecnología con Ultra Intel, procesadores con NPU y con uno de los mejores productos muy buenos HP, ¿cierto? Yo solamente quiero, por favor, que ahorita en la zona de experiencias prueben los productos, los utilicen para que vean lo que es la inteligencia artificial de nuestros computadores. Muchísimas gracias. Pregunta que ahorita aparece al final, no sé si todos lo leyeron. ¿Ya todos estamos listos para el portafolio más completo de la industria con inteligencia artificial? ¡Sí! Lo tiene HP, pero no podíamos quedarnos atrás con nuestros procesadores Intel Ultra, por eso quiero darle la bienvenida a Sebastián, que nos va a contar un poco más sobre todo lo que viene de novedades. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche tan especial para todos nosotros. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Creo que hay inclusive mucha gente que dice que la inteligencia artificial data de 1950 por el test de Turing. ¿Quién era Turing o quién era Alan Turing? No sé si ustedes vieron la película Enigma, es una película. Se trata de un matemático inglés que escribe un código matemático que gracias a eso logran descifrar las conversaciones de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este matemático y con este código crean el test de Turing y mucha gente dice que esos son los inicios reales de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial desde ese año de 1950 se han creado muchísimos aplicativos, muchísimos softwares que de alguna u otra manera nosotros en el día a día los hemos estado utilizando de alguna u otra manera. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si ya existe desde 1950, ¿qué es lo novedoso que estamos presentando hoy en el 2024? Y realmente lo novedoso es la inteligencia artificial en el PC. ¿Y por qué es tan importante la inteligencia artificial en el PC? Y la razón es que nosotros vamos a poder ejecutar muchísimas tareas de inteligencia artificial en el PC. Lo vamos a poder utilizar sin necesidad de estar conectados a internet. Y lo vamos a poder utilizar de una manera mucho más eficiente y muchísimo más rápido, lo que nos va a permitir tener muchísima más libertad. Les voy a dejar con un video que muestra de manera exagerada seguramente, pero que va a ser la realidad para nosotros próximamente.
¿qué tienen de especial los procesadores Intel Core Ultra que estamos lanzando al mercado colombiano junto con HP? La realidad es que, como lo explicaba Juan Esteban al principio, un procesador nosotros lo conocíamos porque tenía CPU, GPU, digamos, con eso trabajábamos y ese era nuestro día a día. A partir de los procesadores Intel Core Ultra, estamos lanzando la NPU, que al final lo que termina facilitando para nosotros como usuarios es que podemos tener cargas repetitivas de trabajo con un bajo consumo de energía, lo que al final va a prolongar la vida de la batería o la duración de la batería, y vamos a tener mucho más tiempo libre para poder ejecutar muchísimas más cosas, o necesariamente podemos estar trabajando de manera mucho más remota sin estar conectados permanentemente. Ahora, en Intel no solo estamos trayendo una novedad en el NPU, como ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, que de hecho es un cambio revolucionario, el cambio revolucionario de los últimos 40 años, estamos trayendo muchísimas más novedades que aquí podría durar horas y horas y horas hablando de este nuevo procesador, pero también estamos trayendo novedades en conectividad, como Wi-Fi, en la Wi-Fi, en Bluetooth, en Thunderbolt 4, que permite que con un solo cable yo pueda cargar mi dispositivo y conectarlo a muchísimas pantallas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué mejoras reales me trae este procesador? ¿No? Y nosotros, más allá de estos números, que me trae 47% mejor en productividad, un 36% en consumo de batería y mejoras en la edición de video, ¿para qué me sirve a mí como usuario en eso? Pues voy a poner un paralelo, digamos una historia que es real, que a todos nos ha pasado. Mis papás trabajaban hasta sábados, mediodía, hoy en día nosotros trabajamos hasta el viernes, y hace poco vi una noticia que en Alemania están haciendo un estudio donde algunas empresas están trabajando únicamente 4 días a la semana y quieren revisar cómo va a cambiar, si perjudica o no la productividad. Y la realidad es que creería yo que no la va a perjudicar la productividad, porque gracias a este tipo de dispositivos estamos trayendo al mercado, vamos a tener muchísima mejora en nuestra productividad, y con seguridad eso va a estar pasando en los próximos años. Ahora, ¿qué esperamos nosotros como Intel? Nosotros de aquí a final del año, a nivel global, esperamos tener más de 100 millones de dispositivos, perdón, 40 millones de dispositivos con Intel Core Ultra. Y a finales del próximo año, 2025, estamos esperando tener más de 100 millones de dispositivos con este procesador. Adicionalmente, estamos trabajando muy cercamente con más de 100 ISVs o compañías que desarrollan software de inteligencia artificial, porque de nada me sirve tener un excelente computador con un excelente procesador si yo no tengo programas que corran en estos procesadores. Por eso trabajamos muy de la mano HP, Intel y estas diferentes compañías de software para desarrollar los mejores software del mercado que puedan correr en este PC. Para el próximo año esperamos estar trabajando o ampliando nuestra colaboración con más de 350 compañías de desarrollo de software de inteligencia artificial que me van a ayudar en infinidad de cosas: colaboración, seguridad, productividad, y al final pues va a ser que nuestro trabajo sea muchísimo más enriquecido en el día a día. Aquí les doy unos datos que me llamaron mucho la atención cuando estaba haciendo la diapositiva, y es, en el 2026 se espera que el 32% de los PCs a nivel mundial sean con inteligencia artificial, y en el 2028 casi que el 56%. De hecho, les voy a dar un dato que junto con HP estamos trabajando para que así sea. HP tiene una meta para que en el 2026 el 50% de su portafolio tenga procesadores con inteligencia artificial. Eso quiere decir que HP está siempre un paso adelante de la industria, y junto con Intel vamos a llegar a esa meta. Ahora, les he estado hablando mucho de HP internamente, Intel internamente, ¿y qué piensan los consumidores? ¿Realmente al consumidor le interesa un procesador con estos, o un computador con estos procesadores? Hicimos una encuesta a nivel global y las frases
que más se repetían en estas encuestas era el ahorro de tiempo. Entonces, a un consumidor que ya está probando este tipo de dispositivos, está teniendo un ahorro de su tiempo que lo va a poder usar en estar con su familia, ser más productivo, trabajar menos horas a la semana, en fin, digamos, este ahorro de tiempo se va a traducir en mejora de calidad de vida. Para terminar, quiero contarles un par de cosas, o pues digamos como resumiendo. Con Intel Core Ultra estamos trayendo el cambio arquitectónico del procesador, el mayor cambio arquitectónico en los últimos 40 años. Tenemos una GPU de clase mundial. Estamos teniendo una experiencia única en inteligencia artificial y pues sin lugar a dudas tenemos unas mejoras en potencia que lo van a poder ver ahora en los computadores, en las demos que se van a hacer afuera. Por último, quiero darles una analogía que me gusta mucho hacer este comparativo. La inteligencia artificial que estamos viviendo hoy es como una ultramaratón. No vamos ni siquiera en los 50 metros de la carrera, pero tenemos que empezar a correr todos nosotros esta carrera, que el camino es largo y hay que empezar a hacerlo ahora. Muchas gracias.